Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes por acá, espero estén todos bien. Pues como lo dice el inicio del video, estamos recordando a mi papá en su aniversario luctuoso que está cumpliendo exactamente 8 años a partir del 9 de junio del 2010. Y bueno, como recuerdo de la dolorosa partida que tuvimos de mi papá, pues como todo, ¿verdad? Dejan recuerdos en la mente, en el corazón. Y algunas cosas materiales también. En este caso hay unas partes materiales que dejó él, más que nada recordando su partida, que estuvieron acompañándolo con él hasta sus últimas horas. Que yo, en vez de dejarlas guardadas en una caja, pues decidí hacerle una especie ¿cómo será? Una pieza para que estas piezas adornaran y a la vez lo recordáramos a la hora de verlo, ¿no? Y por eso fue que hice precisamente esta pieza, que es una representación de la Virgen de los Dolores. Precisamente por la situación de duelo fue que decidí hacer esta imagen. Esta imagen tiene cuatro elementos que le pertenecían a él, que los tiene como decoración. Y pues bueno, ahorita les voy a ir mostrando cuáles son y qué es lo que representaban y qué significan pues para él, ¿no? Entonces, ahorita en un momento les muestro parte por parte. Pues bueno, les voy a ir mostrando. Primero les voy a enseñar la pieza completa. Así está. Vamos a empezar desde abajo. Bueno, aquí esta parte se alcanzan a ver estas dos mancuernillas. Estas mancuernillas, mi papá se casó con ellas, fue las que utilizó en su traje de novio. Las conservó siempre y bueno, aquí las tenía guardadas él en un cajón. Y bueno, aquí decidí ponerlas que quedaran como recuerdo. El segundo elemento viene siendo esta cadenita que ven aquí. Esta cadenita él la estuvo cargando él más o menos por unos 5 años. Él tuvo un tiempo en el que estuvo sirviendo esos 5 años a la iglesia y pues bueno, era su cadena que tenía que servir, ¿no? Él daba clases inclusive en la estudiantina, daba teología, daba cursos de catecismo, bueno, se había metido de lleno, pero entonces esta cadena siempre la cargaba con él. El otro elemento más, pues yo le digo el más bonito, sino el más triste, que viene siendo este rosario. Este rosario lo cargó él por todo su tiempo de enfermedad. Inclusive falleció con él en sus manos. Ya el día que lo iban a sepultar, pues la familia decidió que no lo sepultaran con el rosario. La verdad no sé por qué. Al fin de cuentas se lo quitaron. Y bueno, aquí quedó. Aquí fue donde lo puse. Y otro elemento importante está, por decir, en esta pieza que está aquí. La voy a abrir un rato. Ahí se encuentra un cassette de audio de 8 milímetros que tiene grabado, inclusive cada vez que iba a consultas, él tenía la costumbre de grabar todas sus consultas en una grabadora, ¿no? Muy pequeña. Él tenía la costumbre tanto de tomar fotos, tomar video, tomar todo lo anotaba, todo lo registraba. Y tiene un registro de muchas cosas, inclusive hasta en su enfermedad, ¿no? Entonces, en este cassette, en este huevito que está ahí, está un cassette de audio que tiene su voz, sus consultas y hasta la última consulta que tuvo, ¿no? Entonces ahí la puse, ahí la guardé y ahí es donde se conserva. Les platico algo de la pieza. La pieza está hecha, pues bueno, con papel crepé, cartón, algo de bisutería, unicel. Y la corona celestial es precisamente puros discos compactos, recortados a manera estratégica y pegados y con bastante bisutería, dándole una simetría pues bonita para que se vea bien. Ahí tiene su corazón con sus siete espadas. Obviamente representa el duelo de Jesús, el Cristo crucificado. Y pues por eso fue que hice precisamente esta pieza y pues
La tengo resguardada en esta base de madera, pero obviamente tiene un cajón de cristal precisamente para evitar el polvo, porque pues imagínense el polvo con el papel cuando lo limpian, ¿no? Entonces, pues así está. Pues bueno, espero les haya gustado. Que la pasen bien. Fuera, entonces. ¿Ya? Ya. ¿Ya?